diferencias de este Deportivo Lara 3 por el Tuguesa 0 cuando van 59 minutos del partido. Un Deportivo Lara que ha sabido manejar en este segundo tiempo todas sus oportunidades. El portugués en el primer para Deportivo Lara. Y ahora abierta la pelota para Murillo, por el medio acompaña Mosquera, Murillo, prepara de derecha. Padilla, pasó Castillo, el centro arriba de Padilla, defendió sí. En el 34 y lograron definir. Luis Romero que buscaba la pelota larga, estamos llegando ya al final, a dos minutos. Mineros de Guayana manejando el esférico, el trazo largo de Noguera que deriva en Gabriel Sichero, toca la pelota para Carrillo. Daniel que tenía la marca, recupera Rolando Escobar, la serpiente que va buscando dónde picar y pone la pelota dentro del área. Deja ahora Rolando Escobar, la baja con el pecho la serpiente, viene el centro al segundo palo, la espera el avioncito Richard Blanco, pero estuvo el corte. El segundo del compromiso y es Díaz con el número 18 y Eli Valderrey por Joel Infante y Winston Azuaje respectivamente. La pelota que le queda por ahí a Brian Hurtado, filtra la pelota para que venga ahora por la izquierda Roderick Peroso, viene el centro de pierna izquierda Barrufo, no pudo darle dirección de gol, termina siendo la pelota, a ver qué dice el principal del compromiso. Asignado por Mirabal, lo está agobiando. Sichero solventa tranquilo hacia el Lara. Obligado a despejar Velázquez. La regala para Sichero. No es para menos porque le había costado bastante a Lanzuate. Y le sigue costando. Ahí veíamos una jugada anterior. Tiene que afinar un poquito el remate porque ha tenido ocasiones frente al arco y no le han salido. Pero para este juvenil me agrada mucho esa participación, esa aparición justa. Sichero. Avanza Gabriel. Sichero todavía no se muestra el cartón